Cambiamos de tema. Vamos a ver estos equipos, no sé cómo denominarlos. Estos son, realmente se llaman chasis. Bien. Básicamente son plaquetas que se colocan sobre una Raspi. Bien, acá hay una un poquito más completa. Hay algunas que vienen con dos antenas, ¿sí? Esto es dúplex, porque tiene dos antenas. Entiendo que una se pone en transmisión y la otra en recepción. Los precios no son caros, pero estos equipos necesitan una Raspi para funcionar. Bien, es decir, ¿cómo es el proceso de estos hotspots? Que es el término que se utiliza. Primero hace falta comprar este equipo, después hace falta comprar una Raspi, después hay que comprar un micro SD. Bueno, dependen del modelo de la Raspi, la Pi 0 o a veces la Pi 3 funcionan. No es compatible con la Raspi 4 y no es compatible con algunos otros modelos. Hay que mirar muy bien qué modelo comprar. Estas patitas que están acá, esto básicamente se suelda por ahí, de manera que eso se enchufa ese chasis sobre la Raspi. Se le agrega, decíamos, un chip donde se le instala dentro el Pi Star. Es la distribución de Linux, que tiene justamente una serie de programas que ahora vamos a comentar un poquito. Y otro tema que hay que tener en cuenta es que estos, bueno, la Raspi con esta placa encima, hay que meterlo en una cajita. Ya hay muchos proyectos para meterlos en una caja hecha impreso con 3D, con lo cual vamos a mostrar otro de esto. Bueno, está buena la idea porque uno se autoimprime la caja donde va a meter, digamos, este equipo, y además hay algunos modelos donde la caja es grande y dentro se mete una serie de baterías. ¿Por qué? Bueno, porque la Raspi hay que alimentarla con energía eléctrica. Es decir, podés poner una buena batería para que dure unas cuantas horas, pero al final tenés que alimentarla con algo. Entonces, acá hay más modelos, todos están más o menos al mismo precio. Pero en mi cálculo, una Pi ahora está cerca de los 100. Entre 80 y 100 hay que sumarle estos 60, hay que sumarle el micro SD. Además hay que sumarle un cable. Probablemente haya que cambiar las antenas. En vez de ponerle estas antenitas chiquititas, ponerle alguna antena buena, como la que traen, digamos, uno de estos handys, ¿no? Insisto con el Ailunz Retevis HD1, para mí el mejor handy hoy en día. Hay que entenderlo, pero lejos, lejos el número uno. Entonces, colocar un par de antenas. Estos son equipitos de 0,1 vatio o 10 milivatios. No, 0,1 daría mucho más. No, son 10 milivatios lo que emiten. Vamos a buscar alguno de estos. Este está armado, ya 180 euros, es más o menos lo que cuesta todo. ¿Por qué? Porque lo entregan con la Raspi, supongo. No, ahora estoy dudando. Bueno, acá hablan justamente de la distribución, PiStar. Bueno, tiene una interfaz web, tiene, claro, viene con 512 MB RAM DDR3, tarjeta de 8 GB. Si este es un equipo funcionando con una Raspi dentro, debe ser el modelo 0 chiquitito. No sé si acá lo comentan o no, pero sin duda ahí está la foto donde muestran el chip. Además le hace falta un cable y alimentación continua. ¿Está bien? Es decir, esto necesita alimentación continua. ¿Para qué sirve el hotspot? Bien. Como decía, desde mi casa, una foto, bueno, yo por supuesto no tengo ningún tipo de interés en que compren ningún modelo en especial. Realmente la conclusión de todo esto es que hay que usar un programa que se llama Pianut o algún otro programa en el mundo de la PC o del teléfono con Android y no comprar hardware. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, vamos a volver a cómo funciona esto. Esto es un aparato, imaginemos, ¿no? Esta cajita completa armada como vimos recién, se conecta por un lado por USB o por un micro USB para darle alimentación. Además hay que configurarla con una red Wi-Fi. Entonces no puede estar muy lejos del router de una casa. Por otro lado dijimos que da 10 milivatios. Voy a rechequearlo porque esto estaba por acá en algún lado, pero no quiero mentir. No quiero mentir, acá está. 10 milivatios, sí señor. Dice que viene con Wi-Fi incorporado, Wi-Fi incorporado. En realidad lo que está diciendo es que lo tenés que conectar a una red Wi-Fi. O lo podrías conectar en algunos modelos de Raspi
a una red de Ethernet cerca del router, sino Wi-Fi. Además, hay que programar ese hotspot, este equipo, para que hable con la red Broadmaster. ¿Bien? Esos son 15 minutos. Se le coloca un número de ID y empieza a formar parte de la red. ¿Y cómo funciona? Entonces, cuando todo esto, este equipo está programado, está conectado por Wi-Fi, está conectado a la energía eléctrica, lo puse en alguna ventana, en algún lugar más o menos cómodo para que dé cobertura, porque con 10 milivatios, acá hay un modelo interesante que viene con doble antena. Ah, no, pero esto es solo la caja. Ajá. Y esto también es un modelo solo, decía, cerca de una ventana para que tenga cobertura. 10 milivatios. Hay algunas pruebas donde verifican en la calle, ¿no? En el campo, verifican que llega a un kilómetro. Por lo menos hasta un kilómetro tiene cobertura. Entonces, una vez que todo este equipo esté funcionando, lo que uno hace es el handy DMR, ¿sí? Lo coloca en la misma frecuencia de entrada y salida que tiene este equipo. Entonces, el handy en la calle, alrededor de un kilómetro, como muy lejos de este equipo, habla con este equipo, el hotspot. Y el hotspot es quien habla con internet. ¿Bien? Y habla con la red Broadmaster. Con lo cual, ¿cuál es el problema de esto? Uno está gastando más o menos 180 euros aproximadamente, incluyendo todos estos componentes, ni hablar de precio de la cajita, ¿no? Es decir, vamos a suponer que uno se autoimprime la cajita gratis. Estamos hablando de este equipo, estamos hablando de las antenitas que trae, estamos hablando de una PI, estamos hablando de la memoria, cable. Bien, para que extiende por 180 euros, yo extiendo la comunicación de MR a como máximo un kilómetro de este equipo. ¿Está bien? Como máximo. Sigo necesitando, acá hay otro modelo, sigo necesitando un handy de MR. Digamos que la utilidad de esto es, teniendo un handy de MR, y si no llego a un repetidor, acá tengo la suerte en casa que hay algunos lugares que llego al repetidor, pero bueno, si no llego al repetidor, puedo instalarme un hotspot en mi casa o donde vaya. Si lo voy a conectar por cable, en el lugar que voy, donde encuentro un router, lo conecto al router, necesito también que tenga energía eléctrica, pero conecto mi hotspot a un router por cable, si me dejan, ¿no? Y mi handy habla contra ese hotspot. Existen también, sobre todo bueno, en otros países donde hay muchos hotspots, en el norte de España, en Alemania, norte de Italia, donde hay muchísimos pueblos y muchísima gente con hotspot, que hacen unas listas de hotspot para que la gente en la calle, con sus handy DMR, pueda ir usando los hotspots. Es algo así como compartir la red inalámbrica de los Wi-Fi que tenemos todo en casa, para que cualquiera lo pueda usar. Otra vez, si en realidad mi handy en la calle necesita un hotspot para salir y para salir a la red digital, no estoy ganando nada. Bien, no estoy invirtiendo otros 180, 200 euros en todo este equipo para poder estar alrededor de un kilómetro de donde tengo el hotspot. Con lo cual no tiene sentido. O sea, es un, para mí me parece una solución que digamos, habría que pensar muy bien cuando sirve, porque yo creo que no sirve la mayoría de las veces. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quiero hablar, tengo la posibilidad con mi teléfono o con una notebook de instalarle un programa que usando la red Wi-Fi de alguien o usando 4G de la red telefónica o usando una red Ethernet de algún hotel, de algún lugar o un bar, yo puedo hacer comunicaciones de MR. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar un handy, con lo que cuesta, para que además tenga una restricción desde dónde lo puedo usar, siempre y cuando encuentre repetidores? Y si no, tengo que estar trasladándome en el hotspot. En fin, no veo la... Digamos, veo que no tiene una buena utilidad. No está bien resuelto. Lo que debería pasar, y que pasa en algunos países, o en algunos lugares de ciertos países, es que hay una cantidad de repetidores digitales suficientemente buena. Si yo miro en España, hay 3 o 4, en lo que es centro, digamos, cerca del centro de Madrid,
en el norte de Madrid, en el oeste o noroeste de Madrid y una en el sur. Pero que además me doy cuenta, y eso lo veo porque estoy mirando mis propias conexiones, ¿no? Esta es una de esas repetidoras que está en La Cabrera, y estoy mirando quién usó esta repetidora a lo largo del día, y yo fui el único que la usé. Todo el día fui la única persona que usé la repetidora. Con lo cual, me da la sensación de que este es un mapa bastante bueno de la cobertura, dice dónde está, ¿sí? Acá donde está este punto amarillo, que es donde hay la máxima cobertura, y después, bueno, cuál es aproximadamente la cobertura que tiene en base al cierto comunicado que haya logrado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la antena está, tal como lo dice acá, a 10 metros de altura. Supongo que estará a 10 metros en la montaña, porque eso es una montaña muy alta. Acá están las frecuencias de entrada, de salida, el desplazamiento que tiene, el color code, el CC es código de color, es el 1. Acá dice cuál es el tipo de repetidor, MMDVM, que son estos que están acá. Bien, un modulito de este tipo, por ahí un poco mejor, pero que no deja de ser un equipito chiquito. Decía, estas son las tres repetidoras que hay en Madrid, una en Villa Elvilla, una en La Cabrera. La de Villa Elvilla está apagada, dice desconectado, y todo esto, bueno, es información que me está dando la red de Brandmeister sobre esta repetidora. Pero bueno, mi conclusión es que repetidor a placas solares y baterías, ajá, TG214 bajo demanda. Esto también quiere decir, la parte buena es que usa placas solares, la parte mala es que a la noche por ahí se apaga y no funciona hasta el otro día, depende de cuánto aguanten las baterías. Visto lo visto, que estoy solo usándolo, por ahí aguantan bastante más. Pero bueno, la cobertura no es tan buena. La cobertura del repetidor analógico de la bola del mundo es muchísimo mejor. Bueno, nada más, los dejo con este tema, hotspots, repetidores, señales y qué es lo que cuesta montarse un hotspot.